Hola amigas, bienvenidas al video de hoy. Estoy en la ciudad de Waco, vine a visitar a mi familia y decidí tomarme la tarea de venir por aquí, por el Goodwill Outlet. No sé si se acuerdan, pero es esta tienda donde tienen todo en contenedores y tú vas buscando y te venden las cosas por libra. Entonces el precio en esta tienda es de $1.60 la libra. Normalmente ese es el precio muy parecido a lo que es en Austin y en San Antonio. Estoy aquí en el estado de Texas, para las que son nuevas por aquí por el canal. Y aquí en estos bins lo que haces es de que te pones a buscar entre toda la ropa y pues a encontrar cosas que sean buenas, ya sea pues para el uso personal o para revender. Es bastante emocionante porque en medio de todo esto, aunque parecen que es nada más pues así mucha ropa tirada, está todo hecho bolas, pero es emocionante poderte encontrar cosas buenas. Ya saben que yo aquí ando buscando de todo para mí, para revender, lo que salga, lo que yo conozca que sea de calidad y de buena marca, es lo que voy a hacer. Y pues llevo aquí mis guantes porque normalmente en este tipo de tiendas sí está bastante, bastante sucio. En estas, les digo, mi favorita es la que está localizada en Austin, Texas, que es como una tienda más, aparte de que está más grande, la verdad es que tienen mucha variedad de la ropa. Y donde yo vivo en San Antonio siempre tienen cosas, pero no así, siempre es como son cosas de la casa. Este es el bin donde tienen los zapatos los venden a precios diferentes, son $4.99 por todos los zapatos que son cerrados y a $2.99 por los que son de sandalia o las sandalias zapato abierto. Que el precio es un poquito alto, quizás si lo vinieran por libra, cada par de zapatos pesa entre 1 a 2 libras, pues saldría más barato comprarlo aún por libra, pero ese es el precio que tienen aquí. La ventaja y la desventaja es que la ventaja es que si empiezas a buscar zapatos cuando recién sacan el bin que trae los zapatos, porque los van sacando de la bodega, y si estás presente cuando saquen uno, pues entonces es cuando puedes encontrar buenas cosas porque viene cada par amarrado con liga. Pero si ya empiezas a buscar después de que la gente ya los revolteó, ya quedó todo sin par, es bien, bien difícil encontrar el par de los zapatos. Es lo único con ese detalle, es lo que hay que ver. Miren, eso sí traen ahí la liga, pero como pueden ver, la mayoría son zapatos que no traen el par. Y claro, lo más decepcionante es quedarte aquí mucho tiempo buscando encontrar un buen par de zapatos y darte cuenta que resulta casi imposible encontrar la pareja, el par de zapatos. Entonces es con lo que tengo que tener cuidado aquí, pero no gastar mucho tiempo. Si inmediatamente no veo algo bueno, yo creo que mejor me iré a seguir viendo la ropa, que pues ahí no me tengo que preocupar de estar buscando el par. Es la única desventaja, pero la ventaja es que si te encuentras algo bueno de inmediato, pues está súper bien. Aquí estos son los bins que traen las cosas de la casa, que en estos sí estoy viendo que están bastante vacíos. De hecho, los pocos que tienen están bastante vacíos. En San Antonio tienen más como cosas de la casa, aquí abunda mucho más la ropa, entonces me voy a estar enfocando más aquí en la ropa. Miren este pantalón color naranja, me llamó la atención el color y la textura de la tela, está bien agradable. Este es de la marca de Zara y es un pantalón de pierna de jogger, que me hubiera gustado que no llevara el fruncido del elástico abajo. Si fuera así completamente recto de la pierna, se vería espectacular con una blusita bien sencilla así por encima. Miren, este es de Madewell y es un pantalón de mezclilla, pero lleva esta mancha que pienso que es cloro, es bleach, entonces pues no se le quitaría. Aquí seguiré buscando y ya lo que termine pondré todo lo que encuentre en el carrito, y aquí les voy a mostrar lo que ya encontré. Miren, esto es lo que llevo en el carrito, que es este gabardina trench coat de la marca London Fog. Estos yo los he visto en eBay que se revenden muy bien, especialmente durante la temporada de que ya es otoño, que pues ya está a la vuelta de la esquina. Y este hasta trae el cinto, está muy bien, y por el peso pues yo creo que me va a venir saliendo como a unos entre $2 y $3. Este es un vestido que viene nuevo con etiquetas, es de la marca Torrid, es un plus size. Estos son de la marca, es uno extra
grande o 1X, creo que es que así se dice, bueno, es plus size. Y miren, hasta un Lululemon me encontré, entonces súper bien. Y este no pesa nada, me va a salir por centavos, es el Lulu, entonces ese definitivo me lo llevo. Y este short es de caballero. Es de la marca Tommy Bahamas, y todo lo que es de Tommy Bahamas, como es una marca que es más así tropical, todo lo que sea short se revende bien. Si es de caballero, mucho mejor. Ese definitivo me lo llevo porque también me va a salir bien económico. Miren, este es un romper que trae un diseño muy bonito, es de la marca de American Eagle, y trae un diseño como de cuadritos, y está bastante bonito, y pues también me saldría como por $1. Veamos, esta blusa es de la marca Cavi, trae un estilo muy clásico, la marca Cavi me gusta. Ciertas prendas para revender, esta trae un estilo clásico, las rayas, entonces yo creo que esa me la llevo. También este que está nuevo con etiquetas, aquí hay mucha, te puede salir mucha ropa nueva con etiquetas. Este dice que está diseñado en España, es como una de esas, como un chal que de los que te pones así por encima, está bien suavecito y trae colores neutros, entonces ese definitivo me lo llevo. Ahora, en resumen, estuve en esta tienda aproximadamente 1 hora y media y gasté un total de $8. Entonces, viendo las comparaciones que les puse en pantalla, si vendo el Lululemon por alrededor de $30, el short de Tommy Bahamas por $20, la blusa de Cavi por otros $20 y el trench coat por $40, me sale a un total de $100, y a esto restémosle lo que invertí, que fueron $8, me vengo ganando casi $100, claro, ya quitando lo que te quita eBay, que es el 10%. Entonces, la verdad que a pesar de que encontré nada más unas cuantas cosas, como quiera, pues está súper bien. Es la ventaja de este tipo de lugares donde venden las cosas por libra, de que la ganancia es mucho más alta porque las cosas te están saliendo realmente por centavos. Entonces, les aconsejo a que si no han ido a visitar uno de esos lugares, pasen porque vale la pena. Y si tienen alguno en su ciudad, pueden buscar en Google, pueden meterse a Google y poner Goodwill Outlet cerca de mí y les debe aparecer alguno en su ciudad. Y pues gracias, amigas, por acompañarme en este recorrido. Espero hayan disfrutado el video. Espero verlas muy pronto en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye.